Estatal de Elecciones y al secretario de la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que después de este video y lo que mañana van a tener que vivir y enfrentar, lo más práctico es que busquen cómo ir redactando su carta de renuncia para que se la presenten al gobernador de Puerto Rico y que la ponga en efecto mañana si es posible. A todas las personas que están viendo esto y se están preguntando por qué decimos estas palabras, aquí vamos. Hace un tiempo atrás decidimos correr en las elecciones para el Senado, candidato independiente, porque estamos acabando con la partidocracia. Los partidos políticos son estructuras que le hemos dicho a ustedes que definen unos escaños y ellos ponen ahí los políticos que entiendan o los que encuentren y le dicen al país que esa es la mejor oferta y que usted tiene que votar por ellos. Y cuando usted elige esto, pues ya saben lo que ocurrió. La Comisión Estatal de Elecciones pensaba que nosotros no íbamos a aspirar. Por eso la fecha que se escogió, el tiempo, todo esto debidamente calculado. Y empezaron a trabajar de forma acelerada con los primeros candidatos que iban radicando. A todo esto estamos mirando. Y pudimos ver que todas estas nuevas leyes y reglamentos, la realidad es que son reglamentos, que va inventando la Comisión Estatal de Elecciones fueron totalmente discriminatorios con los candidatos independientes. Los partidos políticos, todos se quedaron callados. Antes le decían que era el bipartidismo, ahora son uno, dos, tres, son cuatro, cinco partidos. Ya no es el bipartidismo, es los cinco partidos que tenemos. Todos se quedaron callados. Varios renglones. Uno. A los candidatos independientes le exigen pruebas de dopaje, pero de cabello. A los partidos políticos no. Dos, a los candidatos independientes se le exige que entreguen pruebas de dopaje. A los partidos políticos no. Todo es algo discrecional. En los endosos, a los candidatos independientes se lo exigen. A los partidos políticos no. Todo esto, y hay muchas más, que podrán verla en la contestación que acaba de subir el abogado Juan Antonio Correa, Rusi porque tiene madre, que es un maestro en esto y han aprendido el arte de silencioso, me callo, ejecuto, boom. ¿Qué sucede? Que ante todo esto, cuando radicamos la Comisión Estatal de Elecciones, se altera porque el PNP llama, le dice, mira las encuestas, este muchacho va a barrer, nos va a dar una pelada, hay que sacarlo de ahí. Déjalo que no coge los endosos. Empezamos, fíjese, radicamos el último día. El último día radicamos. Déjalo que no coge los endosos. Entregamos todos los documentos, cumplimos, nos abren el portal. En los primeros 2, 3 días, lo que hicimos fue el grupo, el equipo, se entrenó, se practicó cómo elaborar los endosos. En un fin de semana dijimos, ok, vamos a arrancar ahora de aquí en Mayagüez. Mayagüez, Corozal, y el resultado fue que en 3 días, en 3 días, el límite de los endosos estaba ya en sistema. Y cuando ellos empezaron a ver eso, en una semana, este muchacho metió en una semana lo que ninguno de los candidatos del Partido Popular hizo en un mes. Y decidieron jugársela y cometieron el error de su vida. ¿Qué hicieron? Bueno, empezaron a ver cómo me podían descertificar y dijeron, vamos a hacer una cosa. La prueba de dopaje, como él no la tiene que entregar, pues vamos a alegar que no se hizo la prueba de dopaje. ¿Y a quién buscaron? Al tipo más estúpido que tú puedes encontrar. A Moñoño. Buscaron a Moñoño, allá se fue para las noticias. Eliezer Molina, y viene la prensa comercial. No se hizo la prueba de dopaje, esto, aquello, lo otro. Porque así son. Ellos venden la mentira utilizando los medios de desinformación. Y cuando entonces salimos, le dijeron, no, no, suave, la prueba de dopaje yo no la tengo que entregar. Ustedes inventaron el nuevo reglamento, que son ustedes las que lo tienen que recibir directamente del laboratorio. No contaban con que la dueña del laboratorio iba a salir a decir, sí, no sean, ustedes tienen ahí los resultados, se los enviamos nosotros. Callaron la boca, muertos de vergüenza. Y se empezaron a jugar que no se habían entregado planillas. Y todo lo que ustedes vieron.
Superado ese asunto, fuimos al tribunal. Y cuando fuimos al tribunal, la Comisión Estatal de Elecciones se allana todo, pero había algo que no. Lo que era imperdonable porque lo llamaron fatal, citando el término que utilizó la Comisión Estatal de Elecciones y el abogado del PNP. Que si ellos me daban a mí las pruebas, la orientación para las pruebas de dopaje, yo tenía 24 horas para hacerme las pruebas. Bueno, pues fuimos un viernes a hacernos las pruebas. Perdón, a que nos dieran la orientación. No te dicen que tienes 24 horas. No te lo dicen. Pero anyway, me dan el papelito y yo digo, pues déjame hacerme las pruebas. Pues ¿cuándo me las voy a hacer? El próximo día laborable. Me la dieron viernes. Sábado ni domingo, son fines de semana, y lunes era feriado, pues fui el martes. Y ellos decían, aquí fue que lo enganchamos. Pues entonces fueron donde el juez, güey, es que mire, no hay discreción, es fatal porque son 24 horas. Y no, nosotros no podemos perdonar eso. Es fatal. Ok. Ahí ustedes tienen en mi página la evidencia, está sometida ya en el tribunal, porque estos idiotas piensan que uno es morón. Pues al candidato Sammy Seda Lugo de Cabo Rojo, que les he dicho mil veces, Cabo Rojo va a tener un alcalde independiente. Los destruimos en un papel. Al candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, escuchen esto. El 22 de diciembre, él fue a buscar su orientación, un viernes. Lunes es feriado. Pues fue el martes 26 de diciembre del 2023, 4 días después. Se hizo las pruebas de dopaje, recogió los endosos y el 12 me parece, de febrero, recibe una notificación del secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, Rolando Cuevas me parece que es el apellido, donde dice que habiendo el secretario examinado el expediente y la unidad que evaluadora, no recuerdo el nombre ahora, certifican que está todo en cumplimiento y proceden a certificarlo como candidato. Le están diciendo al país, mire, este señor puede hacerse las pruebas 4 días después, pero Eliezer Molina tiene que ser en 24 horas solamente y exclusivamente él. Si Eliezer Molina no lo hace, nosotros podemos certificarlos a todos los demás, pero Eliezer Molina no, porque nos da la gana y usted no puede hacer nada, señor juez. Eso fue lo que hicieron ellos allí. Ah, que ellos no contaban con que nosotros teníamos la evidencia de que ellos la habían... Pues que son brutos. Si desde cuándo le estamos diciendo que el PNP es el sinónimo de un niño que nunca pudo alcanzar educación. Y cuando un niño sin educación va creciendo, se convierte en un anormalito que cuando es adulto en su evolución a etapa adulta, se convierte en un elector PNP. Es una metamorfosis sencilla. Esto no es muy complejo. Pues el PNP pensó que están bregando con los partidos políticos, que ellos trabajan en su único colectivo, y se le olvidó que está trabajando con los candidatos independientes, que están pendientes a todo el mundo. A todo el mundo. Ah, que hacemos las cosas de una forma diferente, distinta. Señora presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, señor secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes, los dos, acaban de violentar mis derechos constitucionales, los míos y los de los demás candidatos independientes. Los 5 partidos, ustedes avalaron que se hicieran esos reglamentos, favoreciéndolos ustedes y poniéndonos en desventaja a nosotros. Ninguno a esos efectos se expresó. Y hoy me imagino que ahora se va a formar un corre y corre entre todos cuando vea la evidencia en SUMAC, que está sometido ya ante el tribunal, a ver quién va a salir a decir que a nosotros no se nos está tratando de forma distinta a todos los candidatos independientes contra los partidos, pero en el caso de las pruebas de dopaje, a este servidor se le trató distinto que a todos los demás, demostrando el miedo que tiene el Partido Nuevo Progresista y demostrando el miedo que tienen todos los que, añadido a esto, han hecho silencio. Porque salomónico es coger un papel y decir, nosotros respaldamos al que se certifique
a Eliezer Molina y ya está. No, no se puede ser cobarde. Aquí hay que ser expresivo. Usted tiene que decir, esto es lo que está pasando. Aquí hay una violación. A ellos se les solicitan unas cosas que a la gente de nuestro partido no. Esa es la respuesta. Y como dice el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, allí personas de todos los partidos observando ese documento y ninguno se dio cuenta que este servidor se le había tratado distinto. En la pifia cayeron todos. Al FBI, a las agencias pertinentes, me parece que aquí tienen un caso, ¿no?, de violación a los derechos constitucionales de las personas en Puerto Rico, en especial a la democracia. Tenemos un gobierno comunista. A los Estados Unidos de Norteamérica, a la gran nación del norte, quiero decirle que en Puerto Rico hay un gobierno fascista, comunista, socialista, que ha secuestrado el vehículo que se hizo en Puerto Rico, diseñado por ustedes mismos, para tener un proceso democrático electoral, ha sido secuestrado por una olla de malandrines y de sabandijas bajo la sombra de un palmar y utilizando el nombre de ustedes, tratando de decirle a la gente que van a ser como ustedes. Nos secuestraron y aquí estamos en autodefensa, porque lo que ustedes están viendo a través de este live hoy fue la autodefensa de los candidatos independientes contra una olla de malandrines. Ahora entienden dónde está la trampa. La trampa está en el vehículo, en complicidad con los que se callan. Mañana van a renunciar, secretaria. Presidenta, perdón. Y secretario, mañana van a renunciar. Si ustedes no renuncian, nosotros vamos a ir al tribunal. Porque aquí usted violentó mis derechos, secretario. Usted lo hizo, usted lo sabe que lo hizo. Y si no lo sabía, hoy te acabas de enterar, ahora. Tú certificaste a otros candidatos diciendo que tú pasaste juicio por todos los requisitos. Y a ellos sí y a este no. Ya sabes. A todo el que decía, van a desertificar a Eliezer, esto, aquello, lo otro, cojan las cosas con calma. Nosotros estamos tratando de sanear un país que lleva décadas de corrupción y que ha sacado que ya hay 6 millones de puertorriqueños fuera de este país. Los votó. El propio gobierno los votó. Y luchar contra eso no es fácil. Porque tú tienes que luchar contra eso. Pero también tienes que luchar contra los que aceptan y convierten todo este sistema de corrupción en algo cotidiano. Se adaptan, se acomodan, se allanan. Y si para Eliezer Molina era fatal el que en 24 horas él no se hubiese hecho las pruebas de dopaje, pues debía ser fatal para Eliezer Molina y para todos los candidatos, incluyendo los partidos políticos. Pero no fue así. A toditos se quedaron callados. Ay, que lo sacaron. Chacho, mejor si ese es el que nos va a tumbar a los candidatos de nosotros. Porque unos luchan y otros se acomodan. Ah, que tal vez quedaba en riesgo nuestra candidatura y nos desertificaban. Pues mire, si ese es el ejemplo que teníamos que darle al país, pues que ese sea el ejemplo. Que ese sea el ejemplo, porque para ellos va a ser peor que 100,000 personas aprendan a escribir Eliezer Molina. Estos son movimientos que han sido muy bien diseñados, muy bien calculados, y queremos que para la historia pase como tiene que pasar, ¿no? En Puerto Rico la partidocracia cogió un golpe duro en el 2024 porque los candidatos independientes, no este servidor, todito, aportaron su grano de arena. Y para eso hay que tener valentía. Y le agradezco a cada uno de los candidatos independientes por tener esa valentía y haber dado el paso al frente.
a los que se acobardaron y se allanaron al sistema, pues eso es decisión de ustedes y no los va